saluda a su compa Luis David. Y como ya vieron en el título, hoy vamos a estar haciendo el unboxing de el pop de 10 pulgadas de Chucky. No sé si todos ya sabían, pero Funko lanzó hace poco este pop de Chucky de 10 pulgadas. Es un pop gigante, muy, muy padre. La verdad que me sorprendió mucho que Funko decidiera sacar a Chucky de 10 pulgadas. Es una locura, o sea, de todos los personajes de terror decidieron sacar a Chucky. No sé, algo me dice que tal vez les está yendo bien con todos los productos de Chucky que están sacando. No sé si se está volviendo más popular o no sé por qué decidieron. Obviamente tienen que sacar lo que más les convenga a ellos. Probablemente en un futuro también saquen, no sé, un Michael Myers, un Freddy Krueger o un Jason. Pero me sorprendió que el primer pop de 10 pulgadas de terror que sacaran haya sido Chucky. Y bueno, amigos, aquí lo tenemos ya. No lo había preordenado, así que tuve que esperar a que lo vendieran por otro lado. Me lo ordené por eBay. Pero antes de continuar, quiero mandarle saludos a todas las personas que me pidieron saludos en el video pasado. Bueno, a todas las personas no, porque la verdad es que me llegan muchos comentarios de personas pidiéndome saludos. Les pido una gran disculpa si no los saludo en este video. Sigan comentando, pero es que la verdad no puedo mandarles saludos a todos. Siempre que me comentan que les mande saludos, hago una lista de los primeros comentarios que voy viendo. Entonces, amigos, después de este video o ahorita en este momento, pidan los saludos si gustan. Así que, amigos, quiero mandar un saludo para Edgar Osvaldo Cisneros León. Un saludo también para Víctor Pablo Fuentes. Saludos para Vic Álvarez. Saludos para Jesús MG. Saludos también para Nahuel Luna. Saludos para Diamantico 192. Saludos también para Pablo González Toboso. Espero que haya pronunciado bien. Saludos también para Cindy Michelle, que siempre está al pendiente ahí de todos mis videos y de Instagram. Muchísimas gracias. Saludos para Fernando Gutiérrez. Para Rodi Ledesma. Saludos también para Cristian Zambache. Y también saludos para Naim hasta el centro de California. Entonces, amigos, ahí quedaron los saludos de este video. Muchísimas gracias a todos por comentar. Sigan apoyando los videos, amigos. Muchas, muchas gracias. El canal sigue creciendo. Y bueno, amigos, vamos ahora sí a lo bueno, a abrir esta caja. Que aquí está la cajota, amigos. Vean nada más. Está un poquito dañada la caja. Esperemos que el pop no venga muy dañado. Sí se escucha que se puede mover aquí adentro, pero al parecer viene protegido. Vamos a abrirlo y a ver qué rollo con este pop gigante de Chucky, amigos. La verdad estoy muy emocionado. Ahora sí ya tengo todos los pops. Aunque todavía hacen falta muchos pops que tiene que sacar Funko de Chucky. Me gustaría que sacaran el que está todo quemado de la 1. Me gustaría también que sacaran el de la 2, que está todo derretido. Yo sé que hay personas que han hecho customs, pero me gustaría que pues tener el pop y que vengan el dibujito, el Chucky quemado, el dibujito de la caja. Entonces sí estaría muy padre que lo sacaran. También me gustaría que sacaran un Glenn o la muñequita a la que transfirió Chucky el alma de Tiffany. No se pasen, amigos. Ya lo vi. Viene muy bien protegido. Me preocupaba que viniera la caja golpeada, pero bueno, este probablemente lo voy a tener fuera de la caja. Todos mis pops los tengo en protectores de esos que están bien duros para que no le pase nada a la caja. Y tengo algunos repetidos que los saqué. A ver, amigos. Aquí está. Vean nada más el tamaño de este pop. Vamos para la miniatura. ¡Wow! Es una pasada esto. Vean el tamaño de esta cosa. ¡Qué locura! ¡Qué maldita locura! Viene con un papel aquí enfrente. Como pueden ver, ahorita les voy a... Ahorita se los enseño en 360 grados. Voy a quitarle este papel. ¡Wow! Vean. Aquí está el pop de 10 pulgadas. Nada más que chulada, amigos. Esto ya no me va a caber en la repisa. Voy a tener que reacomodar. A ver qué hago, pero está increíble. Ahorita vamos a ver la comparación de tamaños. Sí viene algo dañada la caja.
Ay, sí me agüita, pero como les digo, este lo voy a tener fuera de la caja porque ya no me va a caber. No voy a cortar la cinta. Bueno, sí. Ya no me va a caber aquí en las repisas. Pero yo creo que va a lucir muy bien fuera de la caja. Lo voy a poner enseguida de todos los otros pops. Las patotas están enormes. Los piesotes, las patotas. A muchas personas no les gustan los pops. A mí la verdad me gusta mucho que son todos iguales. O sea, en la manera de que todos tienen los ojos así de círculo, de ruedita. Pero a la vez son muy diferentes. No sé si me explico. Por ejemplo, cuando hacen un actor, no sé cómo le hace Funko, que nada más cambian un poquito la forma de los ojos, o les hacen los ojos como que un poco tristes o lo que sea, te das cuenta de quién es el actor. Son muy parecidos, no sé cómo le hacen una figura tan simple para que sea tan parecida. No manchen. Vean esto. Vean esta cosa, amigos. Wow. Estoy que no me la creo. Ahorita, como les digo, lo vamos a comparar con un pop tamaño normal. Es una chulada este pop. No, o sea, wow. Está increíble. Vean lo gigantesco que está. Vamos a sacar un pop normal para que vean la diferencia de tamaño. Vamos a usar este. No sé si en cámara se vaya a apreciar mucho la diferencia, pero vean el tamaño que tiene un Funko Pop normal. Y vean el tamaño de esta bestia. O sea, no manchen. Vean. Vean. Y vean este. Es una pasada. Ya había visto pops de 10 pulgadas, pero ver uno de Chucky, neta, es una chulada este pop. Reusaron el molde de los últimos pops que han salido. Como pueden ver, miren, les voy a traer otro para comparar. Vamos a usar, por ejemplo, este exclusivo de FYE. Vean el molde de la cara. Vean el pelo. Y vean este. Es lo mismito, pero más grande. Miren, si lo acerco, el color de pelo está un poquito más oscuro. Pero amigos, neta que estoy contentísimo con este pop. Y bueno, amigos, yo creo que hasta aquí voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, comentar, suscribirse y prender la campanita para que no se pierdan ningún video. Se despide su compa Luis David. ¡Ánimo, raza! ¡Uh!